Presentación de Speak Interactive and Coimumo de Alejandra Seriani, Tobias Alvin Rosa y Fabián Kessler. ¿Es posible transponer a ceros y unos nuestras emociones? ¿Puede un performer interactivo transmitir su información corporal en la red? Las ondas sinusoidales son la gráfica de nuestras pasiones. ¿Puede un público masivo imprimir un pensamiento gestual en el performer? ¿Cuál sería la masa crítica necesaria para inducir esos fenómenos? ¿Puede la imaginación en red ser colectiva? ¿Puede la imaginación ser artificial? ¿Puede la imaginación ser artificial? Yeah.
Tiene acceso a la música, tiene acceso a la música.
Muchas gracias. Quedamos nada, aparte no es esa la idea, justamente se trata de compartir.